canción de Rauw Alejandro y Anuel, la de Reloj. Para mí esa canción está mejor que todas las canciones del disco. Los dioses esperaban mucho y quizás todas las personas tenían una expectativa bien alta de que eso iba a romper la calle. Si ese álbum se llama Los Dioses, ¿cómo se le puede llamar a un disco como a La Reconquista de Storitito? Que de la 1 a la 15 eran palos. Yo estuve hablando con diferentes fanáticos, ¿verdad?, del género urbano, que también tienen sus páginas, etcétera. Le estuve preguntando, oye, ¿qué te parecieron Los Dioses? Y creo que la mayoría de personas hemos coincidido, y lo recalco con la frase de esperábamos más. Nosotros somos Los Dioses y no nos disculpamos absolutamente con nadie. Embuste, Anuel, que en el disco de Manuel estabas pidiendo disculpas por haber mencionado ciertas cosas. Claro, claro, a mí esas cosas no me gustan, esas contradicciones, porque luego dicen... Vamos a poner como si que esto sea una saga. Una Ajá. saga de los... De los dioses. Entonces, Anuel y Ozuna empezaron. Vamos a darle que para marzo te toca a ti, tú eres el productor y tú dices, papi, tú vas a juntar a dos artistas que van a hacer la segunda saga de los dioses. Dime, fácil, háblame. Fácil, los verdaderos dioses. Y excúsenme todos los que estén viendo esto, Cosco y Kendo, olvídate. Juro. Y el tema de hoy, como hemos hablado, es los dioses. Todo el mundo está hablando de los dioses, Ozuna, Anuel, la canción que más pegó, la canción que más le ha gustado, el álbum, esto. Tú sabes que el álbum ha recibido muchas críticas buenas y malas, o sea, se ha recibido mucha opinión, ¿no es verdad?, de muchos influencers, de muchos influencers, de muchas figuras públicas, pero no ha recibido la opinión del que es, de la enciclopedia. Olvídate, todavía no ha recibido la opinión de los dioses, porque nosotros somos los dioses en esta pendejada, ¿sabes? Si vamos a hablar de esta gente, que el concepto de ellos es la roncaera y todo eso, pues vamos a roncar nosotros también. Vamos a dar la opinión okay. de los dioses aquí en Taser Trap. Como así es que, orgulloso de tenerte aquí, mi rey, porque eres la enciclopedia, el que sabe, sabe, olvídate de lo demás. Mi rey, de un 1 a un 10. Ahora vamos canción por canción, ahora hablamos un poquito. De 1 a 10, ¿qué te ha parecido el álbum? De 1 a 10. Valorando... Hecho, papi, de corazón, te voy a decir... Tú sabes que a mí no me gusta hablar de estupideces. Te voy a decir el número, entonces después desglosamos por qué y todo. Muy Yo bien. Le doy un 4 alto. Sí, un así. Un 4 papi. Alto. Crudo. No puedo ser hipócrita conmigo mismo. Muy bien. ¿Qué número tú le das? Yo sinceramente le doy como un 6 alto. Tú has dicho un 4 alto, yo digo un 6 alto. Y ahora hablamos del porqué. A mí, punto a favor que yo le doy, es que algo sorprendente, que todas las canciones llevan vídeo. Y eso es un plot. Eso es un trabajo increíble ahí. Súper. Esto, los ritmos me gustan mucho. Tienen muy buenos ritmos. Son todas las canciones muy, muy bailables. Pero algo que no me gusta del álbum es que no hay ningún maleanteo. Hicieron el álbum pensando en las nanas, porque yo no escucho canciones de maleanteo ahí. Quizás municiones, quizás algunas barras de otra canción, pero el álbum es sobre todo para bailar y para las nenas, ¿no? Se han olvidado de la gente de la calle. Es algo comercial. Tiene para la calle, porque tiene para la calle. Lo que pasa es que tienen para la calle, como tú estás diciendo, una esquina para la calle, pero yéndose por lo comercial, porque si te das cuenta, en municiones creo que es, le metieron una fusión de pistas mexicanas y todo eso. Sí, todo el mundo sabe que eso son... la esencia de eso son los narcocorridos, que los Ajá. narcocorridos no es nada más y nada menos que la tiraera en la cultura mexicana. Lo que nosotros no. llamamos tiraera, para ellos es los narcocorridos. Muy bien. Y el maleanteo de ellos son los narcocorridos. Mira, es un párate. Misterio que realmente el verdadero maleanteo hay en México, papi. Aquí uno sí. habla de que pasó esto aquí, pasó esto allá, Así pero los es. Verdaderos capos en esa área son ellos, esa gente... Uy, eso es fuerte, papi, eso es... Así, olvídate, conocemos mucho las tiraderas de acá, pero quizás no somos consecuentes de las tiraderas de allá, de los narcocorridos, como tú has dicho. Los verdaderos mafiosos, papi, los verdaderos carteles, la realidad es una, y eso no es verdad, de motivo de orgullo ni nada, pero no. es una realidad. Entonces, sí, bueno, es una realidad. Esa canción de municiones, para entrar a las millas, porque quiero entrar, esa canción de municiones es un palo, o sea, está buena... Se escucha bien, las fusiones, está muy buena y todo, pero eso ya que no se nos olvida, a mí me gusta siempre darle crédito a quien crédito se merece. Eso lo hizo Jambi el Favo. Uh-huh. No sé si escuchaste, Jambi el Favo lo hizo, papi, y a mí me gusta más la canción de Jambi el Favo que esta de municiones. Tan feo como tan franco, papi. Antes de esto también, fusionando con, no estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de fusión. Ajá. Fusionando con música mexicana, cuando nadie creía y nadie lo venía a venir, eso lo hizo Dálmata, de Ñejo y Dálmata, en la canción Pasarela. Muy bien. Pasarela es una canción de reggaetón con fusiones mexicanas. Que no me lo despinten, claro. Ahora todo es
para los dioses, porque lo hicieron y ellos son los más pegados. Alegría Bomba S, le aplaude. Pero Jean Biel Favo lo hizo antiel, eso fue hace poco. Y eso, ese tema sí está cabrón. El video está hijo de puta también. Hay que decir las cosas como son. Está durísimo. Pero está bueno el tema. Está bueno. Quería preguntarte, Damián, la canción que más te ha gustado a ti del álbum, ¿cuál es? Ok, mira, si vamos a hablar por mis gustos, la canción que más me gustó, a lo mejor la gente ni la ha escuchado bien, pero es, apunté por aquí si no me equivoco. Dale. Venía escuchando el álbum de nuevo, porque realmente no es un, como siempre te he dicho, no es algo que yo escucho siempre. No, yo le di un repaso antes de sentarnos y lo tengo aquí al frente todas las canciones. Voy a buscar ahora, dame dos minutitos. Tranquilo, no te preocupes, mi rey. Estoy viendo yo aquí también, estoy poniendo la lista de las canciones, porque no la puse antes de sentarme, pero ya está, ya la tengo aquí, olvídate. Mira, papi, la canción que más a mí me gusta, bajo mi criterio, lo que es la música que me gusta a mí, es Perfecto. Ok, no, está buena. Muy bien, ¿por qué esa canción es la que más te gusta a ti? Porque yo soy fanático de los mensajes de las canciones, de la letra y de las pistas. Como te dije, yo no escucho una canción, el bla, 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 y ya, yo voy más allá. Y entonces entiendo que en esa canción Ozuna se metió de lleno, se le ve un Ozuna diferente, se ve una canción que es del corazón, ¿me entiendes? Algo vivido o tal vez por algo que pasa a mucha gente. La pista está súper dura y para mí es mi favorita, la más que yo escucharía. Pero, así como te digo, la canción de los dioses, te voy a dar un review por encima. Dale. La canción de los dioses a mí me gustó mucho, yo le doy un 5 a esa canción. ¿Por qué le doy un 5? Porque está la dioses. Sí, la intro. Le doy un 5 porque es una canción que para hacer el intro de un disco que todo el mundo estaba esperando, entiendo que tenían que lucirse un poquito más. Y la canción se ve arroz con habichuela. Aquí en Puerto Rico, arroz con habichuela le decimos lo mismo de todos los días. Ahí no hay, eso no es un plato fuerte para nada. Muy bien. La canción de antes, le doy un 5 también. Entiendo que es una canción buena, pero volvemos a lo mismo. Hasta ahí. Después de Perfecto, la canción Dime Tú es mi favorita, mi segunda favorita. Esa es la que no lleva vídeo. La única, creo que no lleva vídeo. Pues esa canción a mí me encantó, especialmente la pista. Okay. Y el contenido, pues también está bueno. Perfecto es mi favorita. Nunca, me gustó mucho nunca. Me encantó nunca. Pero le doy un 7. No sabe que no llega a 8 y me gustó mucho. Y Municiones. O sea, no hay ninguna canción que yo te diga, esa canción está cabrona. Claro. Sin que se me quede nada por dentro. Yo entiendo que la canción de Rauw Alejandro y Anuel, la de Reloj, para mí esa canción está mejor que todas las canciones del disco. Para que sepa. Oye, mira, estoy viendo por aquí un comentario de Tadeo Jeremías que nos está comunicando. Dice, ustedes lo que tienen es envidia. Bueno, quiero corregir a esa persona. Realmente estamos aquí hablando constructivamente de algo que ha salido, ¿verdad? Y estamos exponiendo nuestra opinión. Que no se te olvide que yo he mencionado en muchas ocasiones que Anuel es uno de mis artistas favoritos. Está en el top 3, imagínate. Así que no tenemos envidia ninguna, solamente estamos valorando algo que ha salido. Y es verdad lo que dice Damián, coincido con él, con que los dioses esperaban mucho. Y quizás todas las personas tenían una expectativa bien alta de que eso iba a romper la calle. Tienen muy buenos trabajos, las melodías son buenas, el trabajo es bueno, pero como tú muy bien dijiste en su momento, no hay ninguna canción que yo diga, me ha encantado. Sin embargo, yo veo, fíjate, que no tiene vídeo, pero el disco de Emmanuel lo veo mucho más fuerte musicalmente. Es un disco superior, pero no se nos puede olvidar que en el disco de Emmanuel hay varios featuring, ¿entiendes? Uh-huh. Lo mejor a Anuel lo que le ayuda es eso. A Anuel le ayuda a las combinaciones. Porque yo no le estoy diciendo, la persona que comentó eso, no hay envidia, no se le está quitando, papi. Si esa gente dijo en una entrevista que ellos alquilaron el estudio completo, que habían como 8 estudios, lo alquilaron completo para ellos. Y yo no le estoy quitando al trabajo, a la producción, yo no le estoy quitando nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que la expectativa era demasiado de muy alta y el disco se ve como que lo hicieron a la prisa. Te explico. Así. Se metieron al estudio, vamos a soltar esta canción, está buena. Suelta y vamos para arriba. ¡Pum! Así es. Es bien poco probable que ellos fallaran. Oye, Taser, es como si ahora mismo Jordan dice, voy a volver a la NBA y a jugar. Papi, todo el mundo, la expectativa va a ser, aunque el tipo vaya y meta 2 puntos, la expectativa va a ser. Pero cuando se acabe el juego,
coño, Jordan no es el mismo, no es esto, no es lo otro. Eso es lo único, no se le está quitando ni Ozuna ni Anuel. Ellos tienen para hacer lo que ellos quisieran. Y con el talento que ellos tienen, y verdad, el talento para mucha gente, y el dinero que ellos tienen, era para hacer un super disco con los featuring que ellos quisieran, no solamente de raperos, con los featuring que ellos quisieran. Si ellos quisieron hacer este disco sin featuring y hacerlo así, pues papi, amén, ellos pueden hacerlo y tiene su público, porque yo he escuchado comentarios positivos también. Muy bien, muy bien, claro que sí. Esto a mí personalmente, sí tengo que decirte que a mí personalmente, esta es mi opinión personal, que a mí me ha decepcionado mucho que no hubiera un maleanteo bien cabrón junto a Ozuna. Porque no hay que olvidar que Anuel salió de la calle y parece, no quiero equivocarme con mis palabras, pero parece que esto, no quiero decir que se le está olvidando de dónde viene, ni mucho menos, pero cada vez esto hace menos producciones así de maleanteo, se está metiendo un poquito más a lo comercial, y hay que recordar que hace poco Anuel estaba hablando de su retiro. Y este álbum hubiera sido súper cabrón, pero súper cabrón, que aquí hubiera sacado todo su potencial diciendo, oye, no me voy a retirar, aquí me quedo y te demuestro un potencial increíble, como diciendo, si yo me voy, nadie va a rellenar este hueco que yo estoy dejando. Pero realmente... Lo menciona en una canción. Así es, en la de la intro, creo, en la de los dioses, en esa mismo. Sí. Pero la producción de los dioses a mí no me refleja eso mismo. Yo sé que Anuel tiene un talento increíble, yo sé que Ozuna tiene un talento increíble, pero veo que ninguno de los dos ha dado su 100%. Ellos se han confiado como diciendo, ah, somos Anuel y Ozu, olvídate, lo que hagamos eso va a explotar. Y yo creo que por eso también es que han sacado vídeo a todas las canciones, porque tú sabes que no es lo mismo una canción con un, digamos, con un arte que con un vídeo. Ellos esperaban a lo mejor sacar X millones por cada vídeo, pero yo he visto canciones que hasta el momento, ¿verdad?, tienen 2 millones de views en el álbum, casi 3 millones o así. No sé si esto es lo que ellos esperaban, pero a mí me han dejado como fanático. A mí me han dejado con ganas de más realmente. Claro, a mí me hubiera encantado también, te voy a decir mi opinión, como si yo fuera productor o vamos a decirlo de fanático. Me hubiera gustado también, escucha bien, esto lo hacían antes mucho, lo hicieron en Boricua de Herrero, lo hicieron en La Misión, varias producciones de antes lo hicieron. Sería bueno que hubieran hecho un disco de los dioses, edición comercial, edición maleanteo. 8 temas de comercial, 8 temas. Papi, tienen el dinero, tienen todos los recursos para hacerlo. Y a lo mejor le hubieran llegado a más gente, porque iban a acaparar lo comercial y iban a acaparar la gente que le gusta la calle. Así ellos es. Ellos sabrán cómo lo hicieron. Los números, ellos no van a fallar en los números, esos números van a estar ahí. Y cualquier cosa que nosotros digamos, la contestación de ellos y de los fanáticos de ellos van a ser, pero papi, si están rompiendo, pero si van para los premios. Claro que van para los premios, papi, son los artistas élite del momento. Lo que ellos hagan, lo van a pegar. Pero nosotros que somos analistas y vamos más allá, pues sabemos de lo que estamos hablando. A mí nadie me quita lo que yo estoy diciendo, papi, yo lo puse en Facebook. Si ese álbum se llama Los Dioses, ¿cómo se le puede llamar a un disco como a La Reconquista de Story Tito? Que de la 1 a la 15 eran palos, eran hit. ¿Cómo se le puede llamar a un disco Los Extraterrestres de Wisin y Yandel? ¿Cómo se le pueden llamar a discos así tan grandes? Pero nadie le quita eso, están en su top. Y son los número uno. Ya yo di mi opinión de las canciones que me gustaban y entiendo que pues que no, podían dar un poquito más. Claro, yo estuve hablando con diferentes fanáticos, ¿verdad?, del género urbano, que también tienen sus páginas, etcétera. Le estuve preguntando, oye, ¿qué te pareció Los Dioses? Y creo que la mayoría de personas hemos coincidido, y lo recalco con la frase de esperábamos más. Las producciones están buenas, los vídeos son buenos, las instrumentales son buenas, las voces obviamente son buenas, pero no hay una canción que diga wow, increíble. Me he enganchado a escucharla. No hay una canción que te produzca esa sensación de decir, está súper cabrona. Fíjate que la que más me gusta a mí, por ejemplo, es Municiones, pero luego realmente las otras canciones del álbum, a mí personalmente no me gustan demasiado. Están bien, pero yo echo de menos algún maleanteo, porque sinceramente es lo que esperaba aquí, un maleanteo bien duro, con Ozuna, para la calle, ¿verdad? Porque realmente... ¿Tu tema favorito es Municiones? Mi favorito es Municiones, ajá, así es. Okay. Era lo que esperaba mucha gente realmente, un poquito de más maleanteo por lo que he estado viendo en redes sociales. Y yo creo que ellos son consecuentes de la demanda que hay de música y de lo que ellos pueden dar. Pero es lo que te estaba comunicando, Damián. Se han confiado, creo, han dicho, yo soy Ozuna, mi pana es Anuel, y esto es lo que vamos a sacar y vamos a explotar porque somos nosotros.
también en las líricas hay en ciertas partes que a mí no me gustan las contradicciones, yo lo digo claro, ¿verdad? A mí no me gustan las contradicciones. Y Anuel en la intro queda muy bien con la frase de nosotros somos los dioses y no nos disculpamos absolutamente con nadie. Embuste, Anuel, que en el disco de Manuel estabas pidiendo disculpas por haber mencionado ciertas cosas. Claro, claro, a mí esas cosas no me gustan, esas contradicciones, porque luego dicen, no sé, no me gusta. Si todo va corrido, si todo va bien, bien. Pero cuando yo veo algo que es fake en una canción, tal, no sé, no me gusta mucho. No me gusta mucho. Lo que pasa es que se toman la libertad de hacerlo porque ellos pueden hacerlo. Tú sabes, en estos momentos son el top. Tiene que sacar un disco Bad Bunny y alguien más y Cortez otro más. Pues entonces que los tiren a guerrear, pues y a, como antes, que guerreaban los dúos. Porque así es bien difícil. El que le tire a ellos, el que se ponga a tirarle a ellos, realmente ante el ojo público, va a perder, papi, porque la gente, nosotros estamos aquí documentando algo y escudriñando un disco que a lo mejor la gente lo escucha y los fanáticos les gusta, los que saben un poquito más de música, dicen, sí, podía ser mejor. ¿Entiendes lo que te digo? No, y sí, nada, oye, yo lo que pienso es eso mismo, que ellos dijeron, ellos querían complacerse ellos mismos y decir, vamos a hacer un disco sin featuring para que la gente vea que no todo es... Entiendo yo que si hubiera tenido featuring, el disco hubiera sido súper más cabrón. Mira, Emanuel, yo no soy fanático de Anuel y Emanuel a mí me gustó mucho. No, a mí me encantó. ¿Entiendes lo que te digo? A mí Emanuel me encantó. Incluso más que el... Sí, dime, perdón, Damián, perdón. No, que son cosas que la gente tiene que ver también, que nosotros no estamos aquí criticando un álbum. Porque tú eres fanático de Anuel, yo no soy fanático de Anuel y puedo decir, el disco de Emanuel a mí me gustó. Cuando se tiene que decir, me gustó. Pero yo no puedo ser hipócrita conmigo mismo. Yo esperaba más del disco, ¿entiendes? Muy bien. A mí, sin lugar a dudas, el disco de Manuel me gusta mucho más con diferencia que con el primero que sacó. El primero que sacó tenía unos super palos increíbles, pero la producción de Manuel quedó increíble. Quedó totalmente fantástico. Puedo decirte que es de mis álbumes favoritos, claro, pero es lo que estamos hablando. Yo escucho a Manuel y tú me dices que tú vienes con otro álbum, yo espero lo mismo o más. ¿Tú me entiendes lo que estuvimos hablando de dejar el listón alto, lo que le estaba pasando a Kendo? Que estaba en un nivel bien fuerte, unos trabajos bien buenos, no le podía bajar a eso, ¿verdad? Pues claro, a no le están también en ese nivel, no le puede bajar a eso. ¿Qué pasa? Que le ha bajado, quizás por confiarse. Es que, hablándote bien claro, ese disco le hace la competencia a cualquier artista reconocido, que le meta con ganas para el estudio. Estamos hablando de que ese álbum se titula Los Dioses. ¿Cómo tú puedes competir con Los Dioses? O sea, ese sería algo que no te pasaría ni por la cabeza, pero tristemente con ese álbum puede competir cualquier artista que le meta con ganas para el estudio. Por ejemplo, para mí los dioses es un disco que se pudiera llamar si fuera un disco de Don Omar y Yankee. Eso te hace sentido. Ahí tú sabes que esa gente no va a fallar, esa gente es, y te van a hacer de todo. Don Omar y Yankee hacen un disco ahora mismo, en estos momentos, y se lo tiran encima ese disco. Olvídate, lo apagan, con todo el respeto, con todo el respeto. Y que sea un disco así mismo, sin featuring, así mismo, Don Omar y Yankee ya. Óyeme, pero esa gente tiene una trayectoria, esa gente tiene un resumen, esa gente están probados ya, los dos han sacado discos aparte, no le quito, no los unan, han sacado discos y los discos han sido súper buenos también. Pero te digo yo, le tiro un disco encima, los dioses Update, Yankee y Don Omar. Papi, de verdad que no se puede medir, ahí no se puede medir, es algo, pero si ellos se sienten bien poniéndose ese nombre de Los Dioses y, como te dije, los números van a estar ahí, ellos no van a fallar en los números, claro. Ellos van para los premios a cantar, estoy seguro que van a pegar dos o tres canciones, tienen en todas las canciones tienen audiovisual, eso va a ser un boom, no, solamente sí, que yo como fanático esperaba un poquito más. Claro, esto que sí, esto... ¿Tú crees que Ozuna y Anuel están contentos con el resultado? No van a decir lo contrario. Ellos nunca, yo por el ego simplemente, ellos no van a decir que no era lo que esperaban. Yo estoy segurísimo. Pero, pues siendo realista, pues yo como artista, si estuviera en ese nivel, yo lo digo, mira, no, a lo mejor el disco no fue lo que esperaban, pero vamos a sacar algo más duro. Supuestamente escuché que ellos tienen otro disco y van a seguir trabajando juntos. Ajá. La fórmula no está mala, porque Ozuna tiene una voz súper melodiosa, entonces Anuel trae la calle, porque si te das cuenta, la canción puede ser de amor y de desamor, y bonita y toda la cosa, y Anuel siempre te va a matar a alguien en la canción, o se va a clavar la mujer de otro en la canción, papi, siempre lo va a hacer. Que,
Es que es lo que pasa con Anuel, que las personas que están acostumbradas a escuchar a Anuel, quizás yo, quizás otros fanáticos, ¿verdad? Más fanáticos aún, están acostumbrados a que Anuel siempre... hablamos en su momento de los personajes. Pues quizás el personaje de Anuel es más de maleanteo, de tú sabes, de roncaera. Y claro, cuando yo veo esta producción, digo, ¿dónde está el Anuel? ¿Dónde está Anuel? Pero el Anuel de Manuel, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú me entiendes? Hay un No te creas. Vuelvo y te repito, en dos o tres canciones, las canciones empiezan y son un poquito melodiosas y un poquito comerciales. Y Anuel te mata a alguien en una canción. En esa canción te mató a alguien. O se clavó la una tipa. Sí. Tú sabes que siempre no pierde su esencia. Él no pierde su esencia. Y eso, ahí, pues en esa parte se la doy. ¿Sabes? Ajá. Hay que darse. Pero no hay... Pero aparentemente Ozuna y el equipo de trabajo pues lo ablandaron un poquito más y este disco pues se fue un poquito más comercial. Oye, claro. Que si le ha resultado Ozuna, a él le va a resultar también, porque él ya ha hecho, seguro, canciones como China, él ha hecho varias canciones con Karol G, que son, seguro, canciones lindas, canciones agradables, y le ha resultado. Tú sabes, sí, ellos están en el momento que todo lo que tiren lo van a pegar, papi. Así es. Discusión. Así es, esto, pero yo, para que tú me entendieras y las personas que estén viendo esto me entiendan, ¿verdad? Yo lo que me quiero referir, no hay algo como soldado y profeta, para que tú me entiendas. Es verdad que hay unas barras en la canción, explícita, que están bien, tal, 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 pero no hay algo como soldado y profeta, para no, que, para no, entender. No, claro, y eso como es lo que... Como soldado y profeta, como me quieren matar. Wow, también, como, imagínate, claro. Como hay muchos temas que ellos hicieron... Y los temas se fueron virales, se metieron en la calle bien duro y se podían sonar donde sea, porque esos eran temas que de verdad le gustaba, o sea, de mundial, claro, los temas gustaban. Así y hay un grupo de fanáticos, especialmente en Latinoamérica, que lo que esperan es eso, papi, los chilenos, los peruanos, los argentinos, lo que esperan es esa calle cruda, ¿entiendes? Uh-huh. A mí como fanático, a mí no me da vergüenza decirlo, a mí como fanático de Anuel, esto lo que me puede dar quizá algo de pena, ¿verdad? Es que Anuel siempre le ha cantado para la calle, ¿verdad? Y es que estamos viendo que poco a poco cada vez se está metiendo más en lo comercial y lo que temo es que deje de cantar para la calle y que por ejemplo sea como Raúl Alejandro, que no creo que eso pase, olvídate, pero ya no sea el mismo que antes, para que tú te entiendas. Bueno, yo entiendo que Ozuna es un artista que se amolda. Tú sabes, porque Ozuna cantó en varios temas de ellos de maleanteo bien cabrón. No, sí. Pero nunca dejó su público, que es de para las nenas, cantar bonito. Es un artista que se amolda y es un poquito más flexible de manejar, métete por aquí, vente por aquí. A Anuel yo entiendo que eso no va a pasar, porque Anuel es como Kendo. Son artistas que son de la calle y por más que te hagan dos o tres canciones comercial, eso es para hacer billete y para posicionarse. Ellos nunca van a perder su esencia, papi. Anuel todo el tiempo va a cantar para la calle y va a hacer sus temas para la calle y en la posición que él está, él puede hacer un disco así para la calle, pegue o no pegue, le guste a quien no le guste. Así es. Preguntarte, claro, Damián, bajo tu punto de vista, por ejemplo, si hay otro artista que sacara un álbum, ¿tú crees que apagaría este álbum? Es bien poco probable, como te dije, tiene que ser un Bad Bunny, un Yankee. ¿Por qué tú crees que...? Yo la semana pasada escuché a... No sé si fue a Yori Boy, uh-huh, quejándose, en forma vacilón, pero dijo, coño, porque tú sabes que este disco, Anuel y Ozuna, lo fue relámpago, ellos lo anunciaron, tal día vamos para la calle y ya. Entonces, Yori ya tenía el disco del PC día o cerquita, y Yori puso algo en Instagram como que, diablo, el año pasado fue con Bad Bunny, solté el disco y me lo tiraron detrás, y este año, pues los dioses, no lo dijo de mala forma, entiendo, no, pero... ¿Quién le saca un disco reciente? Nadie, porque es bien poco probable, tú sabes. Lo puede hacer, a mi entender, Bad Bunny, un J. Cortez, un Yankee. Claro, hay artistas que por mercadeo esperarían a que pase un poquito la fiebre de los dioses, pero hay otro artista que sin cojones le tendría, que es lo que estuviera sonando, sueltan lo suyo y ya. Oye, mírame, te voy a decir algo. Un artista que a lo mejor no está en ese nivel, pero un artista que puede hacer eso porque tiene un fanbase tan y tan cabrón, es Ñengo Flow, no. Siquiera saca un disco y él sabe que se lo van a consumir, papi. No me importa, los dioses con los dioses, allá, Real G conmigo, y se lo van a consumir porque tiene un fanbase hijo de puta. Ahí hay, sí, muchos artistas así. Nicky Jam es otro artista. Nicky Jam puede sacarle otro disco y hagan lo que ustedes hagan. Yo sé que mi gente va a consumir lo mío. ¿Entiendes? Así es. Total. Pero acuérdate de esto, Diesel. Se están juntando y alineándose los planetas. Y tú sabes de lo que yo te hablo. Van a haber muchos juntes y muchas uniones y muchas cositas. Ya, no te hagas el desentendido y no me pongas la carita, perro, yo vinao.
que tú sabes lo que yo hablo, papi. No, ya, yo lo sé. ¿Y para cuándo? Vienen cositas. Mira, y si quieres, y sin mencionar nombre, ¿cuándo se estrena algo? ¿Cuándo? Papi, no, yo ahí no, o sea, no puedo. Yo te doy el. Pero tú me dices que viene algo, pero no me dices cuándo. Entonces, es que tengo que estar así con los ojos así. ¿Sale esta misma noche? ¿Sale? No, papi, yo te puedo decir la bendición, pero no el santo, tú sabes. Yo estoy calladito, te tiro aquí y allá, pero tú sabes lo que yo estoy hablando. No va a ser. Oye, yo estoy seguro, para decirte algo que no tiene. No es lo que yo estoy hablando, pero Bad Bunny va a hacer algo por ahí, supuestamente con Jay Cortez, yo creo, y van a ver. Mucha gente va a ser juntas, pero. Sería, o sea, que no se vuelva, que no, esto es como un preámbulo, lo que hizo Anuel y Ozuna, es un preámbulo como peso mismo, para creo... abrir un espacio a la competencia, a empezando el año, que es súper, no, después que sea por competencia, es un palo. Mira, yo creo que el rey de los featuring este año va a ser el artista que tú y yo sabemos. ¿Sabes por qué? Porque me comentaste que tienen muchos palos, muchos. Y, claro. y además él sí tiene algo, ¿podemos mencionarlo? ¿Mencionar qué? La persona. Menciónala. Dale, estamos hablando de Kendo. Y sí. Tiene un super palo, porque a mí me lo contó José, que ese sí tengo yo ganas de escucharlo. Tiene un super palo que es una Spanish inversión. Tiene varios. Pero sobre todo, yo te estoy hablando del de Anuel y Kendo. Maleanteo estúpido. Me dijo que ese maleanteo, que no hay dos como ese, que se iba a poner a la gente a pegar tiros. Así me lo dijo José. Así me lo dijo José, loco. Y eso sí, tengo yo un montón de ganas de escucharlo. Saludos a Gigi Glow, que está aquí. ¿Qué tal, mi reina? ¿Cómo está? Saludos, Gigi. Mira, Teisel, ahora entonces tú sabes que nosotros cambiamos de papel rápido. Ahora yo me pongo arriba y tú abajo. Te voy a hacer una pregunta, papi. Si esto es una puerta para abrirle el espacio, vamos a poner como si que esto sea una saga. Saga de los dioses. Entonces, Anuel y Ozuna empezaron. Vamos a darle que para marzo te toca a ti, tú eres el productor y tú dices, papi, tú vas a juntar a dos artistas que van a hacer la segunda saga de los dioses. Dime, fácil, háblame. Fácil, los verdaderos dioses. Y excúsenme todos los que estén viendo esto, Cosco y Kendo, olvídate. Duro. Olvídate. Duro. Ahora te pregunto yo a ti, para marzo, ¿a quién tú sentarías si tú eres el productor y tienes el poder de sentar a quien sea? Mira, te voy a decir dos. Me gustaría sentar en una saga de los dioses, me gustaría sentar a Don Omar y Yankee, que ya lo dije. Esos serían los dioses romanos, los verdaderos, los que son, los 300, los espartanos. Entonces, por otro lado, quisiera, lo que siempre te he dicho, quisiera sentar a un Raúl Alejandro, que me gusta mucho, con Kendo. Quisieran otra parte de los dioses. Okay. Sería cabrón. Estoy dando ideas, mano, pero hagan algo así, que eso va a ser súper interesante, porque se va a ir a un de estos como de videojuego o de Netflix, la saga de los dioses, y siguen tirando cada mes que salga un artista, no tiene que ser un disco, un EP. Así un artista, es. Pum, que se junte con otro y sigan tirando EP, para que así tú veas. Yo no le voy a cobrar por esta idea, cójanla por ustedes. Así es. Yo quería preguntarte, mi rey, ¿qué tú crees? ¿Qué álbum crees que quedaría más duro? ¿El de los dioses de Ozuna y Anuel o el de los dioses de Kendo y Cosco? Déjenlo también abajo en la cajita de comentarios si están viendo. Oye, este ¿verdad? Libro. Sí. Opinen ahí. A mi entender, me gustaría mucho más un EP, 10 temas de Kendo y Cosco. Que no le hagan ni video. Eso es... Se acabó el mundo. Yo te lo digo bien claro. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. A mí me gusta muchísimo Anuel musicalmente. Soy fanático de Anuel musicalmente. Pero de mi gallo favorito es Cosco realmente, y verlo con Kendo, que es de... Papi, Kendo es otro nivel. Olvídate. Eso no tiene ni nombre. Eso no lo podemos catalogar. Eso se sale de cualquier categoría. Olvídate. Sería más o menos lo mismo, porque si te das cuenta... La gente está esperando mucho a Kendo y Cosco hace tiempo no saca música. Tú sabes que la expectativa es alta. Sería bueno tirarlos a ring, porque realmente, papi, la expectativa es alta y yo sé que ellos no van a defraudar a su público. Seguro. Los dos tienen mucha música y muchas ganas de trabajar. Y son de los lápices más potentes del género urbano. Olvídate. Poco se puede competir con ellos. A mí, wow, esa idea, te lo prometo, me para los pelos nada más que imaginarlo. Me encantaría. Durísima, papi. Se me metió a la cabeza y sería como que hacer... Oye, tienen hasta diciembre para hacer
No se van a hacer 12 porque por mes es un poquito difícil, pero por lo menos en el año son 12 meses, pues 6. De cada 2 meses que saquen una edición de Los Dioses. Eso sería estúpido, de verdad. Un productor como Pina que coja eso y lo ejecute como se debe ejecutar. Yo porque soy un pelado, pero si yo fuera, muchacho, yo estuviera tirado para atrás haciendo chavo de eso. De seguro. Oye, ¿y qué otro junte te gustaría a ti para Los Dioses? Porque a mí personalmente, uno de los artistas que estoy viendo que está ahí, que tiene que meter mano, lo digo claro, tiene que meter mano, que es uno de los artistas favoritos míos también, que también me gusta muchísimo, es Arcángel. Pero por su flow, por su ego, por su roncaera, yo creo que Arcángel, ¿a quién lo podríamos montar de dúo para un álbum de Los Dioses? ¿Con quién tú crees que haría buena pareja? ¿Qué te parece? Voy a pensar bien porque es delicado, porque a Arca tú no le puedes poner a Pepito el que mata gente. Me gustaría un Arquiñengo. Iñengo, fíjate que... Te voy a decir un Arqui Uñengo y un Arqui Farru. A mí me gusta mucho cuando se juntan esas dos voces, Arqui Farru. Arca y Farru son dos artistas que los dos pueden corear y los dos pueden chantear. Entonces ahí tú lo que vas a tener, papi, es un buffet. Ahí tú vas a tener un salad bar de 7 pares de cojones. Los dos corean y los dos chantean. Eso es estúpido. Así es. Te voy a dar esa. Oye, si te pones a ver, ya tú dijiste Coscu y Kendo. Así y ya es. Ya yo te dije Raúl y Kendo, te dije Don Omar y Yankee, y ahora te dije Arca y Farru, ¿sabes? Y hay un montón así, hay un montón más. Pero... ¿Quién tú montarías a Tego? Pues déjame virártela porque ya había contestado como 5 y tú no me has contestado, papi. ¿Con quién tú montarías a Tego? Bueno. Dime. Piénsalo bien, que ese es otro gallo. Bueno, ¿podemos repetir artista? Sí, claro. Me gustaría mucho con Don Omar. Papi, yo lo tenía para decírtelo. Ahí es entonces que dejan de ser los bandoleros y son Los Dioses. No, es que sí. No, pero tú te das cuenta, Damián, de algo curioso, que hay para hacer unos juntes increíblemente cabrones, que ellos mismos saben. Yo, por ejemplo, soy Tego. Y yo pienso, wow, si yo me juntara ahora mismito con Don Omar, explotaríamos. Pero ¿tú te das cuenta que no lo ejecutan? Bueno, entiendo yo que también tampoco es tan fácil como nosotros lo estamos diciendo. Hay muchos artistas que tienen su agenda, muchos artistas que por los egos no se van a unir, muchos artistas que tienen otros proyectos inconclusos. Pero yo a la misma vez entiendo que hay muchos artistas que si se ponen a pensar en eso, puede ser un palo. Tú sabes, están pensando en proyectos grandes, en hacer producciones, pero dicen, ¿y si le damos un stop a esto? Y nos vamos a hacer estos IP así como esta gente para tirarlos a ring, simplemente para competir por deporte, no por personal ni nada. A lo mejor le puede dar unos resultados cabrones, ¿entiendes? Muy bien. No, pero imagínate lo que iba a hacer los Cangri de Yankee Nicky Yan, que lo hagan como Los Dioses, que lo hagan a Pina, que Pina le diga, le voy a tirar Los Dioses un IP, vamos para el estudio, vamos a hacer un campamento, hacemos un mes, en cuartel hacen ahí y zumben 8 temas. Yankee Nicky Yan, papi, durísimo. Tú imagínate, eso sería un super pro. A mí me gustaría mucho. Es cierto, realmente. Wow, esto, imagínate, no sabemos quién puede ser que esté viendo esto en YouTube, ¿verdad? Porque tú sabes que hay muchos ojos ahí, no sabemos quién puede coger la idea, no sabemos, pero ojalá que saliera algo así de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Porque sería increíble, hermano. Ahora que estás hablando de la gente que puede estar mirando esto, ayer yo hablando con los panas míos, ¿te acuerdas? Que te llamé tarde en la noche. Sí, pero tú sabes que yo estoy para ti siempre, olvídate, tú lo sabes, olvídate. Eso vale, papi. Pues mira, hablando con los panas me dijeron, pero papi, ¿cómo es posible si Chente entrevistó a Arca y a Ozuna? Oye, las únicas dos entrevistas que esos machos dieron fueron con Chente y con Molusco, con más nadie. Ellos no le dieron entrevista ni a Mikey ni a nadie, le dieron a ellos, sus razones tendrán. Entonces ellos me dicen, ¿cómo es posible? Ay, oye, no estoy hablando por lo que ellos me dijeron, yo me sentí vi las dos entrevistas completas. Vale. Bien. Me dicen, pero si Chente y Molusco, los dos le dijeron que tienen un excelente álbum, un super trabajo. Papi, tú piensas que mandaron a buscar a Molusco y a Chente, los dos los mandaron a buscar en el jet de Ozuna, en un avión privado. Tú piensas que ellos los van a llevar para allá para que ellos se sienten y le digan, el álbum está regular. No se lo van a decir, papi. Yo no se lo diría como se lo dijeron ellos, que lo que le faltó fue lamberle la suela el zapato por debajo. Pero yo por lo menos diría como que,
el disco está bueno, pero quiero ver más, quiero ver otro disco de ustedes, porque quiero verlo haciendo esto, lo otro. Tú no le estás faltando respeto con eso, papi. No, tú no le estás faltando respeto. Es más, a lo mejor, si ellos son artistas élites de verdad, a lo mejor lo aprecian como que esto es un fanático de verdad y este lo que quiere es que nos metamos de nuevo. Así porque es. Porque fíjate, ni tú has dicho que el disco está malo, ni yo he dicho que el disco está malo. El disco no llenó las expectativas hasta arriba. Pero tal no vez está mal. Porque somos exigentes. Así es. Y porque sabemos el potencial que tiene cada uno. Y si entonces yo estoy viendo que tú no estás dando el potencial y yo te estoy aplaudiendo, me queda raro. Porque no, claro, yo, papi. Yo sé que tú no estás dándolo todo. Olvídate, igual que cuando tú no claro. haces cosas tal y como son. Por ejemplo, seguro que hay alguien que te dice, oye, Damián, esto lo podía haber hecho mejor, que está bien, pero lo podía haber hecho mejor. Y es verdad, claro. Y eso es para que tú sepas, para que no se te olvide que tú puedes hacerlo mejor. Para que a ti lo que pasa es que es bien fácil llamarme después de esta entrevista y decirme, vaya, negro, Tacho, papi, tienes que hacer esto mejor, tienes que hablar mejor, no, cuídate de decir esto. Es bien fácil decírmelo ahora, porque realmente yo no soy nadie, yo soy un fanático más. Pero es bien difícil, después que yo esté pegado en una entrevista con Chente, nadie te dice las cosas, Chente, Taser, la gente te va a decir, Tacho, quedó cabrona la entrevista, Tacho, para llenarte el ego, papi, para llenarte. Claro. Son bien pocas las personas que te van a decir, puedes mejorarte esto, puedes hacerte esto. Ahí está la diferencia. Pero esto es desde siempre, esto no... Y sobre todo también uno de los motivos quizás sea que vaya que se encojone con la persona y diga, que tú estás hablando, el huele bicho esto, olvídate, ya no lo llamo más, para que tú me entiendas. Eso puede ser así o no, es solamente un pensamiento que se me pasa por la cabeza. Pero es cierto que esas mismas personas se tienen que rodear de personas bien sinceras, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no. Claro. Oye, que te lo digo bien claro, que a lo mejor las personas te lo han entrevistado. Porque, oye, yo se la doy a Chente, se la doy a Molusco totalmente. Molusco nos ayudó, Chente es una persona súper maravillosa, súper humilde. Esto, pero a lo mejor es su punto de vista. Olvídate, a lo mejor. Pero... Chente es, bajo mi punto de vista, una pelota de humildad. Ese hombre es súper humilde, me gusta como entrevista, me gusta como ejecuta. Que quede claro que aquí yo no dije nada, o sea, nada para récord, que yo simplemente, como siempre, soy un libro abierto. Y ajá, te voy a decir más, siguen mis ganas ahí de sentarme con Chente, me encantaría. Es un tipo que no sabe del género y él lo dice a sí mismo en la entrevista, le dice, mira, yo no sé nada, voy a leer aquí lo que puse y tú me dices más o menos lo que tú creas. Ese tipo no se las da de nada, papi. Para ese tipo sea, es un influencer que está subiendo, ya subió, está en su top y sigue siendo él mismo, papi. Sigue siendo él mismo. Él no quiere ser ni el más caco, ni se recortó, ni se puso pantalla. Él no busca agradarle a nadie. Él busca que su canal crezca y que su fanaticada siga ahí. Claro. Y yo apoyo lo real. Y hace un trabajo bien genuino, un trabajo admirable. Claro. Porque, Damián, yo que me dedico a esto justamente, hay días que te cuesta, hay días que dices qué hago, hay días que te para a pensar muchas cosas. Pero el hombre se le ve realmente tranquilo, bien humilde, su idea bien clara. Es como que fluye de una manera admirable realmente, yo te orgánico, lo digo. Orgánico, 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 papi, orgánico. Y luego tú, por ejemplo, le hablas, le tiras lo que sea y el hombre te habla con la máxima sencillez. Eso es algo admirable. Y ojo, te digo una cosa. Yo que tuve la oportunidad también de conocer a Molusco, antes de comenzar la entrevista estuvimos hablando tras cámaras, ¿verdad? Y lo que te puedo decir es que el hombre me dio una súper buena impresión. Porque, claro, yo no conocía a esa persona. Es como si alguien me habla de Anuel, pero yo no he llegado a conocer a Anuel y nunca me he dirigido a Anuel, ¿me entiendes? Pero cuando... Y escuché muchas cosas de Molusco en redes sociales, ni buenas ni malas, muchas cosas, olvídate. Pero cuando yo hablé con Molusco, papi, ese hombre es súper humilde también, por lo menos tras cámara, es súper humilde, que luego a lo mejor trabaja y hace su papel y tal, porque no se nos olvide que estamos haciendo un papel muchas veces. Pero también puedo decirte que me pareció como que nos trató muy bien, muy bien, muy bien. Y no tenía por qué, entre comillas, o no tenía por qué tener un trato cercano, pero nos trató genial. Es como, por ejemplo, Damián, tú no tienes por qué involucrarte conmigo en una amistad, pero sin embargo la tenemos, ¿verdad? Esto pues algo así parecido con el hombre, no te quiero decir vibra. Que... Papi, buenas vibras y buenas cosas que se transmiten, porque ni siquiera en persona nos hemos conocido, ¿entiendes? Yo te podía decir a ti... Como lo he repetido en múltiples ocasiones, cuando tú tenías tú llevabas una noticia un poquito más amarillista y un poquito más sensacionalista, a mí no era que me encantaba, incluso llevaste una noticia del primo mío que no me gustó y qué sé yo, pero yo veía en ti esas ganas, yo veía en ti que eras, oye, con cero intención de lastimar o de joder, tú llevabas algo que estaba ahí y tú lo llevaste allá, ¿entiendes? Así pero es. Por encima de todo eso,
un clic, una química, y entonces nos sentamos, nos desenvolvemos tan cabrón que ya la gente, tú has visto el feedback, la gente espera, la gente no, yo no tengo, de verdad, es bien poco los comentarios negativos, todo el mundo le gusta el junte, le gusta lo que hacemos y qué sé yo, y por eso yo entiendo que somos los dioses. Por lo menos de esta pendeja, olvídate, créetelo que estaría súper bien. Estaría súper bien. Estoy jodiendo, pero fíjate, te voy a hacer una pregunta. Si a ti te dijeran, vamos a ser los dioses de nuevo, pero tienes a Anuel solito y tienes a Ozuna solito, para darle una oportunidad a otro artista, a ver si los dioses entonces llenan nuestras expectativas. ¿A quién tú juntarías con Anuel y a quién tú juntarías con Ozu? Mira, papi, yo puedo ser algo repetitivo, pero tú sabes mi top de artistas, tú lo sabes porque lo hemos mencionado. A mí me gustaría muchísimo, aunque este junte ahora está difícil, pero me encantaría que ocurriera, por favor, que pase Anuel y Coscu. Y Coscu. Así es. Lo siento mucho, me encanta Coscu, que yo le hago. Es que para mí es uno de los más duros, realmente. Así debe ser. Si te gusta, te gusta. Y a Ozuna va a ser como muy típico, pero lo montaría con Arcángel. Por lo mismo que te digo. Duro. El ego que tiene, el flow, es su personaje. Su personaje. Es duro. Olvídate. Creo que se lo digo, que no se me pasó por aquí, pero es duro pensándolo bien. Ozuna y Arca, un super tema. Tú sabes que la combinación era bien cabrona, hicieron varios temas. Y uno de los temas más cabrones es la de, no recuerdo cómo era que se llamaba, pero Ozuna y Juanca. Eso es una super combinación. No, es que Juanca está durísimo, mi rey. Juanca a lo mejor no tiene quizás los números de Anuel, pero Juanca está durísimo. A mí es el que... Mira, él y Baby Johnny son los que más me gustan a mí para un maleanteo. Él y Baby Johnny. Y una cosa te digo, Baby Johnny, por lo que tengo entendido, incluso en alguna ocasión le he escrito a Coscu para que tú veas el calibre del lápiz de Baby Johnny. Ese hombre increíble en el maleanteo. Genio y Baby Johnny, ellos eran un dúo. Y Genio y los dos le han escrito a Coscu, o sea, han compartido uh-huh. lápiz con Coscu, que eso no se discute. Ellos están probados. Hay muchos artistas que de verdad son buenísimos y pueden estar en esto de la saga que nosotros, que yo y Taser nos estamos inventando aquí, una saga de los dioses. Hay muchísimos. Está D.O.C. también. D.O.C. con un artista que le meta bonito, como Yori, como Zion. Ajá, o sea, no, olvídate, sí. Hay una infinidad de discos que se pudieran hacer para esta saga, que solamente lo que hace falta es el billete y alguien que lo lleve a cabo, de verdad, de corazón. Si no, pues nosotros seguimos fantaseando aquí. Así es, ojalá que pase. Mira, hablando de todo un poco, me gustaría mucho los dioses de Coscu y Kendo, pero también me gustaría mucho una parte, ¿verdad?, de Anuel y Coscu. Olvídate, se acaba el mundo, créelo que se acaba el mundo. Una pregunta. Hay que ver, oye, ¿ellos tienen cuántos temas? ¿Ellos tienen un tema o dos? Coscu tiene uno con Anuel que yo sepa. Yo creo que uno, si no me equivoco. Creo que uno en el momento que yo me estoy acordando ahora mismo, que a lo mejor tiene dos y ni sé, olvídate, pero creo que es el tema que Anuel cantó desde la prisión, creo. Sí, es el que yo tengo en la mente ahora mismo, pero a lo que llevo esto es preguntando si tienen otros temas, porque me gustaría ver cómo se desenvuelve eso, ya que los dos son dos artistas que no corean, pero los dos chantean duro, ¿entiendes? Así es. Hay que ver cómo se trabaja en el estudio. Eso no es un problema para nada, porque estamos hablando, la norma es que uno coree y otro chantee, pero hay un montón de temas de dos chanteadores y de dos coristas, y son bien. Éxito, ¿entiendes? Eso lo hace más interesante, porque entonces tú te pones a pensar, diablo, ¿y cómo van a hacer? ¿Con qué vienen estos dos? ¿Quién va a chantear? ¿Quién va a corear? ¿O la canción será solo chanteo? ¿Entiendes? Da una expectativa súper cabrona, que te deja al borde de la silla esperando a ver qué es lo que van a traer. Totalmente, te pregunto a ti la misma pregunta que tú me has hecho. ¿Con quién tú montarías a Anuel para los dioses? Pero te voy a poner una condición. ¿Y con quién tú montarías a Ozuna para los dioses? La condición es que tiene que ser de la vieja escuela. De lo que cada a ti uno te gusta. Cada uno con uno de la vieja. Ok. Así es. Pues mira, a mí yo montaría a Ozuna, para empezar con Ozuna, montaría Ozuna con Edidi. Con Edidi. Un Ozuna y un Edidi. Un Ozuna y un Edidi. Entonces montaría a Anuel con un Tito el Bambino, que está vigente, pero Tito el Bambino es de la vieja. No, sí, claro, por supuesto. Wow, sería una mezcla, hasta que no lo escuchara yo no te podría decir, Anuel. Déjate llevar solamente por esto. Cuando Tito el Bambino cantaba
¿Quién era su dúo? No, Héctor, olvídate. Olvídate. Héctor era la calle. En estos momentos, Anuel representa la calle para mucha gente. ¿Ves lo que te digo? ¿Es por dónde voy? Sería Héctor y Tito, sería Héctor y Tito 2021. Tal vez. Pero yo no, a ver, olvídate, con todo el respeto posible, porque es un duro y tiene una trayectoria increíble, pero no veo hoy día, a Tito el Bambino en un maleanteo. Y a lo mejor rompe más que mucho, olvídate, y a lo mejor rompe más que mucho, pero yo no lo veo, porque yo tengo una imagen de Tito el Bambino, que es Sábanas Blancas, Besito de Miel, no sé si se llamaba así, pero ese tipo de canciones así. No, tú tienes Sábanas Blancas, es de Yankee Nicky Jam, pero tú tienes una impresión de Tito, de El Amor es una Magia. Ese así es el bonito. Pero papi, déjame decirte así, de frente, te equivocas, papi. Ese es el verdadero maleanteo, papi. Ese tipo es, yo te lo había dicho ya. Este chamaquito así 5-1, bien vestido, bien apretadito. El muñeco es el muñeco, papi. Te puede sorprender, eso es un G.I. Joe. Eso es un G.I. Joe, papi. Mira, nos están diciendo por aquí, Tito es el que trajo el maleanteo, olvídate. Eso es una bestia, papi. Que pues, le llegue este video, sí. Que le llegue este video al Bambino, papi, que yo lo conozco. Ese sí que es el verdadero, ese es de guerra, de verdad. Y cuando quiera, hace poco él hizo Artificiales Gatilleros. En ese tema cantó Kendo, cantó Coscu, ¿no lo has escuchado? No lo he escuchado, te lo digo claro. Te voy a enviar Artificiales Gatilleros. Ah, y no quiero que la gente pegue a decir aquí que sí. Yo no estoy comparando a Anuel con Héctor. Para mí Héctor es Héctor y eso es imborrable. Estoy hablando que hay mucha gente de los chamaquitos que ven a Anuel como la calle. Y para el tiempo mío, el tiempo de los rompediscotecas, Héctor representaba la calle. Yo no estoy poniendo eso en discusión porque para mí Héctor es Hall of Fame, ya, eso bien. Son otros 20. Pero Tito y Anuel sería interesante por eso mismo, por el junte este de... Porque de hecho, Tito canta bonito y todo, pero Tito... sea un G.I. Joe, sea Army. Yo es que la imagen que yo tengo de Tito, la que yo tengo, es la de música para las nenas, olvídate. Además, música bonita, música... No eres tú nada más, ante el ojo público. Papi, Tito el Bambino le cantó a Barack Obama. lo llevaron para la Casa Blanca a cantarle a Barack Obama. ¿Entiendes? Cantarle bonito en Gabanao y todo. Es lo mismo que Arcángel. Hay muchos que ven Arcángel y lo que piensan es por amar a ciegas. O muchos temas de Arcángel, bonitos. Pero sí. No saben que ese chamaquito ha guerrido con los duros del género, papi, con los duros. Así es. Y se ha dado. En una tarima se ha dado. Eso es lo que los hace grandes, papi. Artistas que lo mismo pueden ser Leonardo DiCaprio y también pueden ser Rambo. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿En qué papel yo me monto? Dime. Así es. Mira esto, tenemos también aquí a Gigi. Me gustaría hacer un programa especial en esta semana, si es posible, con Gigi, porque le dije de montarla en este tema, pero tú sabes que ha surgido medio de imprevisto, ¿verdad? Y hacemos algo... ¿Qué te parecería que hablásemos de los artistas que han guerreado en tarima o incluso que han recibido, tú sabes, esto, mucho hate cuando han estado en tarima? ¿Tocar ese tema? Sí. No tengo problema, Deisel, vamos por encima, lo que tú me digas, nosotros lo hacemos. Qué bueno que se dio este programa, porque este programa, la gente muchas veces, lo más que veía era como que nos inclinábamos más por la vieja. Pero yo te puedo hablar del tema que yo quiera, porque yo soy fanático de la música. Así es. Y te voy a decir más, le voy a dar una idea y una asignación a Gigi y a todas las mujeres que estén aquí. Monten ustedes mismas una saga de los dioses, pero que sea de las diosas. Wow. Hay mucho talento femenino ahora mismo en estos momentos que la está partiendo. No estoy hablando de Karol G, de Nati Natasha. Hay muchos más que se pueden hacer. Te sorprenderías de, oye, Farina, está la que sepa, Farina, la otra se llama... A mí hay una chamaquita que me gusta mucho, que salió de Freestyle Manía, que se llama Jen, no sé si la conoces. No la he escuchado, pero... Olvídate. Pues a ti para pero oye, hay muchas. Mi favorita de las mujeres, yo lo he dicho 20 veces, es Elizani. Esa es la nena, esa es la jefa. No, wow, olvídate. Es otro nivel. Que se junte con otra, que chantee un poquito y que también le meta bonito, papi, que hagan las diosas. Y ya, y yo se lo dejo en la mesa. Elizani, después me pasa algo de por ciento y cuadramos, olvídate de eso. Qué bueno, ¿no? Elizani es increíble, tiene una voz súper melodiosa y tengo que decirte... Esa sí canta como diosa, papi. Así es, música, pero acá... Música para los oídos. No, yo te lo dije en su momento, mi tono de llamada cuando a mí me llaman es Elizani. Además, una canción que yo descargué del mismo Instagram suyo, que ya lo subió un clip de 15 segundos y lo convertí a audio.
que la canción es locura combina con mi locura. Esa canción es la que yo tengo puesta de llamada para cuando a mí me llaman, para que sepa. Una bestia, una bestia. Y esa chica, lamentablemente, la veo como que está sobrevalorada, porque tiene un talento cabroncísimo que no tiene nada que envidiarle a nadie. Y no... Tiene más... Elizani tiene más talento que las que están pegadas ahora mismo. Oh, hablando mira. sin quitarle, pero hablando musicalmente, oh, melodiosamente, y sobre todas las cosas, las ganas de trabajar. La chamaquita es una fajona y va para encima. No le pierdan el ojo, que la chamaquita va para encima. Las cosas hay que hablarlas tal y como son. No estamos desprestigiando a nadie, ni mucho menos. Pero hay que decir, claro, que esta chica tiene un talento sobrenatural. Tanto que para mí esta es como... ¿tú has visto los cuentos estos de Grecia, de que te hablan de que había una como sirenas que te cantaban y te envolvían? Ella era una de ellas, olvídate. Oye, papi, es que el nombre que hay como anillo al dedo, que se busque otra más y hagan las diosas, ya, esto ya está. Imagínate, vaya que sí, además ella salió con Tempo hace poco, ya te puede tirar un maleanteo y todo. No se equivoquen, papi, que ya pues lo mismo que hablamos. Ella puede ser una Barbie, pero también puede ser una Tomb Raider, esta guerrera para adelante, papi. Para que sepa. Dice Gigi, vamos a hacer las diosas de la nueva y de la vieja. Dale, reina, esa puede ser la temática del siguiente programa. Nos vamos a sentar por Zoom si quieren esta semana, ya cuadramos por privado. Claro que sí. Mi rey, yo creo que hasta aquí está bien el ratito. ¿Cómo tú lo ves? Sí, papi, se habló de todo. Tocó. Tenía hambre ya. No, yo arriba. También. Quedó súper bien todo, súper contento contigo, agradecido con esta nueva oportunidad, mi rey, muchas gracias por todo, para mí es un placer verte, conversar contigo, estar aquí contigo, y quiero agradecerte mucho tu tiempo y tus ganas, mi rey, y tu conocimiento. A ti y a todas las personas que han estado aquí, por supuesto, muchas bendiciones, de verdad. Papi, saludo a todo el mundo, gracias por las atenciones, por estar pendiente que venía, cuándo veníamos, cuándo, por ahí así mismo, es. Mi canal de YouTube, no se ajoren, que el canal de YouTube viene, pero venimos con algo bien establecido, de la mano de Taser Trap y con todo el mundo, ¿sabes? Con todos los poderes, como los Power Rangers. Saludos a mis caras lindas, Santa Juanita, Bayamón, Naranjito en la casa, mi familia, que los amo y los quiero de corazón, Río Rivera hasta la muerte. Saludos a Cadiloso, que te di la asignación, Cadiloso, haciendo buena música, Elizani, todo el mundo, Asesino, sacó un disquito hace poco, un EP, también la está rompiendo. Está hablando con él y me voy a sentar con él mañana. Hay que presentar el álbum de ese hombre, está cabroncísimo. Olvídate. Acuérdate que la gente no tenga sonido, no es que no tiene talento. No, el chamaquito está tirando puños y va para encima. Yo se la doy y nada, simplemente, papi, a meter mano y vamos a empezar el año como lo empezó esta gente, los dioses. Ya. Muy bien, antes de marcharnos, hay aquí Sergio, que está aquí, una persona que no está viendo, que dice, papi, habla de Full Record. Esto yo te dejo que tú le digas si quieres algo que viene. No lo digas completo, déjale algo por ahí para que sepa. Sí, Full Record, esa inquietud me la han traído como 3 o 4 personas por DM. Lo hablé con Taser y nosotros veníamos con un programa especial de Full Record para darle, porque a nosotros nos gusta complacer lo que ustedes piden. No, ajá, es que simplemente lo que nosotros queramos hablar. Teníamos un programa bien, bien, bien exquisito, y no solamente nosotros, con un integrante de Full Record. No te estoy hablando del que cargaba las maletas, un integrante de Full Record. Pero vamos a dejarle la comida servida en la mesa, y ahorita ya pronto venimos por ahí, venimos como es, con los poderes. Así es, eso está, eso viene, no lo olviden, esténse pendientes, y como dice Gigi Globo, antes de marcharnos también lo vamos a decir, tenemos una entrevista con Gran Omar, la expareja de la caballota, Baby Queen, eso lo tenemos también ahí, eso ya está grabado, eso lo zumbamos a YouTube en esta semana, olvídate. Y más nada, bendiciones, éxito, Damián, muchísimas gracias, Gigi, te quiero mucho, reina, hablamos para cuadrar algo, y muchas gracias a todas las personas que han estado aquí. Damián, te quiero mucho, rey, que vaya bien.